Y oye. Pues está igual que la de antes, ¿no? Bueno, ¿cuál es el cambio? Aquí pone cambio de variable. Chicas, ¿cuál es el cambio de variable aquí? No. Raíz. Con la raíz. Porque es que si no te queda raíz de t, tienes que hacer otro cambio de variable, tontería. Este cambio de variable de una vez y ya está. ¿Qué es el cambio de variable? T es igual a raíz de elevado a x. ¿Cómo lo hago? ¿Despejando la x? Sí, ¿no? ¿Cómo despejo la x de ahí? Hago los logaritmos neperianos los dos miembros. Logaritmo neperiano de t cuadrado, ¿cuánto es? Logaritmo neperiano de t cuadrado, ¿no? Y logaritmo neperiano de elevado a x es x. Así que diferencial de x sería... La derivada de esto, ¿cuánto es? Quiero que me lo digáis. No te voy a hacer la derivada de esto. ¿Por? ¿Dos? No. 1 partido t cuadrado por 2t, por la derivada de t cuadrado, que es 2t. O sea que el t se simplifica y queda 2 partido t. Sustituyo, ¿no? Elevado a x sería t cuadrado, ¿no? Y diferencial de x es, si es la misma de antes, ¿no? ¿O no? ¿O nos parecía? ¿Dónde te queda tú? Lo que he visto es que lo que no sabía es derivar esto. Truco. Por las propiedades de los logaritmos, entonces sería 2 por logaritmo neperiano de t. La derivada de 2 por logaritmo neperiano de t es 2 partido t. O 2 por 1 partido t. Sí, vale, eso. Vale, eso. Sí, puede valer. Puede valer. Pero con el elevado a x se te va luego. El elevado a x se te va porque te queda diferencial de x igual a 2t partido elevado a x diferencial de t. El elevado a x se te va con el de aquí. Sí. Entonces, que es lo mismo. Bueno, ¿eso está bien o no? Sí, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde te has perdido de aquí? ¿Dónde te has perdido? Dime. Miguel, ¿dónde te has perdido? Sí. Ah,
hago la derivada de este o la derivada de esto, y de aquí despejo diferencial de x. Lo que he hecho es simplificar t con t cuadrado, y me queda 2 partido t diferencial de t. Y aquí tengo que sustituir e elevado a x, que es t cuadrado, 1 más raíz de elevado a x, que es t, y diferencial de x es 2 partido t diferencial de t. ¿Vale? Y ahora, simplificando, esta me queda muy facilita, ¿no? Al final, el 2 lo voy a sacar fuera, porque yo lo valgo, y me queda una cosa muy fácil, muy fácil. Me queda 2 por la integral de cociente más resto partido de divisa. Ah, una chorradilla. La integral de 1 es t, y esto es logaritmo neperiano de t más 1. ¿Vale?